Hola bellezas, Loida de aquí con ustedes de bellezaysaludcelestial.com. Hoy en día vamos a hablar sobre cómo entrar en cetosis rápidamente. Les tengo 5 tips para entrar en cetosis y comenzar a quemar grasa mucho más rápido. Bueno, pues vamos a entrar al tema del día de hoy. El primer paso es reducir la cantidad de carbohidratos que consumes a un máximo de 20 gramos de carbohidratos netos al día. ¿Ok? Muchas personas piensan que simplemente por el hecho de reducir su ingesta de carbohidratos, de por ejemplo dejar de comer tortillas, harinas, pan, ya con eso van a entrar en cetosis, porque están reduciendo su ingesta de carbohidratos. Sin embargo, el entrar en cetosis requiere de una reducción drástica de carbohidratos. Y usualmente esto se encuentra en el rango de 20 a 40 gramos de carbohidratos netos al día. Pero si quieres entrar en cetosis mucho más rápidamente, te sugiero que no consumas más de 20 gramos de carbohidratos netos por día. Paso número 2. Haz un ayuno de 18 a 24 horas. El hacer un ayuno te va a ayudar a quemar esas reservas de glucógeno que tu cuerpo tiene en el hígado. Y el hacer un ayuno de 18 a 24 horas puede ayudarle a tu cuerpo a quemar estas reservas de glucógeno y por lo tanto te va a ayudar a entrar en cetosis mucho más rápido. Tip número 3. El tercer tip que tengo para ti es el hacer ejercicio de intervalos de alta intensidad, lo que se le llama el HIIT training, y hacer ejercicios con pesas. El hacer los ejercicios de intervalos de alta intensidad, esto va a ayudar a quemar las reservas de glucógeno que tienes en tu hígado, y el hacer ejercicios con pesas va a ayudar a que tu cuerpo queme las reservas de glucógeno que tienes guardadas en tus músculos. Así que el hacer estos dos tipos de ejercicios, el hacer uno o el otro o una combinación de los dos, va a ayudarte a entrar en cetosis mucho más rápidamente. El cuarto tip que tengo para ti es: toma aceite MCT como un suplemento por las mañanas o durante el día al comenzar la dieta cetogénica. MCT es una abreviación de Medium Chain Triglycerides. Es un tipo de aceite que viene del coco. No es aceite de coco, pero proviene del coco. El aceite MCT, a diferencia del aceite de coco y de cualquier otra grasa que puedas consumir en tus alimentos, es especial porque no necesita ser metabolizado por el cuerpo, no necesita pasar por el hígado para que tu cuerpo lo utilice como energía. Por eso es que este aceite es tan bueno cuando quieres entrar en cetosis, porque cuando restringes la cantidad de carbohidratos que le estás dando a tu cuerpo necesita energía, necesita comenzar a aprender cómo obtener su energía de las grasas. Y si le provees un poquito de aceite en tu dieta, un aceite que pueda utilizar fácilmente sin tener que metabolizarlo, esto le va a ayudar a darle un empujoncito para comenzar ese mecanismo de quemar grasa. Por lo tanto, al comienzo de la dieta cetogénica, el tomar aceite MCT podría ayudarte a entrar en cetosis mucho más rápidamente. Tip número 5. El último tip que tengo para ti es el combinar el ayuno y el ejercicio. O sea, haz ejercicio mientras estás ayunando. De esta manera, con el ayuno, tu cuerpo va a comenzar a quemar reservas de glucógeno durante la noche o durante las horas que estés ayunando. Y si haces ejercicio en conjunto con el ayuno, va a ayudarte a quemar mucho más glucógeno. Así que esta técnica es una de las más efectivas cuando quieres entrar en cetosis mucho más rápidamente. Yo te recomiendo que hagas un ayuno durante la noche y que al día siguiente hagas ejercicio sin haber desayunado. Por ejemplo, comienza tu ayuno a las 6 de la tarde y al día siguiente puedes hacer ejercicio de intervalos de alta intensidad o con pesas o un poquito de los dos después de las 6 de la mañana. O sea, espera un mínimo de 12 horas. Puedes hacer el ejercicio a las 12, 14, 16, 18 o 24 horas después de haber comenzado tu ayuno. Entonces, entre más tiempo le des a tu cuerpo en ayunas, menos glucógeno tendrá disponible en el hígado y por lo tanto el cuerpo tendrá que accesar las reservas de glucógeno de los músculos.
De esta manera podrás agotar las reservas de glucógeno en el hígado y las reservas de glucógeno en los músculos. Bueno, amigas, pues esos son los 5 tips que tengo para ustedes para ayudarles a entrar en cetosis mucho más rápidamente. Espero que puedan implementarlos y que me cuenten cómo les fue.